Pronósticos Jornada 10, Liga MX, Apertura 2022. Hola, ¿qué tal, cracks? Bienvenidos a este nuevo video. Como sabemos, este torneo se está yendo bastante rápido. Ya estamos en la jornada 10, así que vamos a tratar de pronosticar estos nuevos partidos. Para los que no sepan, pueden participar con sus pronósticos por premios, que son 100 pesos en efectivo y una tarjeta de regalo de Google Play entre los miembros del canal. Si quieren saber cómo participar, es muy importante que vean este video completo y se queden hasta el final. Sin más que decir, ¡comenzamos! Necaxa contra Chivas. Para los que van a participar con sus pronósticos, este partido no lo voy a tomar en cuenta. El equipo de Necaxa viene de empatar con Puebla, mientras que Chivas no jugó su partido de la jornada 9 ante Tigres. En este partido la verdad es que el equipo local suena como favorito por el mal momento que está viviendo Guadalajara. Está en los últimos lugares de la tabla, su último partido ante Atlas lo empató de último minuto y no ha podido ganar. Todo lo contrario, Necaxa, que sin ser un protagonista de la temporada, ha ido sumando puntos y sacando resultados interesantes. No por nada está en las primeras posiciones, o mejor dicho, en zona de liguilla. Yo creo que este partido lo gana Necaxa. Querétaro contra Tijuana. Los gallos vienen de empatar con Mazatlán, mientras que Tijuana debe vencer a Cruz Azul. Un partido en el cual la verdad es que es parejo, sin embargo me decanto un poco por el visitante. El equipo de gallos ya lleva varias jornadas obviamente sin ganar, pero en las últimas o más recientes creo que ha jugado un fútbol interesante. Ha llevado la ventaja y le han empatado prácticamente en los últimos minutos, o ellos han empatado en los últimos minutos del partido. Es decir, creo que Querétaro ha mejorado, sin embargo los puntos a su favor no han sumado, solamente empates, no han podido ganar, pero creo que esta vez podrían dar alguna sorpresa. Me parece que también el equipo de Tijuana llegará motivado después de vencer a Cruz Azul en el Estadio Azteca, y también recordemos que es uno de los equipos que ha sobresalido y ha estado en las primeras posiciones. Yo creo que este partido va a ser parejo y por el tema que les comento del Querétaro me voy por un empate. Atlas contra Puebla. Los rojinegros vienen de perder con Juárez, mientras que el equipo de Puebla de empatar ante Necaxa. Un duelo en el cual la verdad es que quizá en otro momento el favorito serían los locales, sin embargo para mí son los visitantes. Más allá del bicampeonato que ha obtenido el equipo de Atlas, creo que este no ha sido su torneo. En la jornada a media semana perdieron ante Juárez como locales, así que en esta ocasión al repetir, me parece que el equipo de Puebla tiene muchas posibilidades de sumar cuando menos un punto, pues sabemos que el equipo del Arcamón suele jugar muy bien sus partidos y prácticamente llevarlo todo hasta los últimos minutos. A mí me parece que este partido lo gana Puebla. Monterrey contra Tigres. El equipo de Rayados viene de empatar con Toluca, mientras que Tigres no jugó su partido de la jornada 9 ante Chivas. Para los que son miembros del canal, este partido vale triple. Me parece que el clásico regio en esta ocasión nos espera un buen espectáculo, tomando en cuenta el momento que viven ambos equipos. Obviamente no son los mejores del torneo y les falta mucho por mejorar, pero creo que poco a poco han ido sumando victorias y puntos, sobre todo que los hacen estar en los primeros lugares de la tabla. Sabemos que Rayados como local podría ser un poco más favorito para este partido. También tenemos que tomar en cuenta que Tigres es un equipo muy indisciplinado que ha sufrido muchas tarjetas rojas, así que para este juego no podemos descartar alguna. A mí me parece que ahora sí nos van a dar un buen espectáculo en este clásico regio, sin embargo, por lo parejo que veo este partido, me voy por un empate. América contra Cruz Azul. Las Águilas vienen de golear al Pachuca, mientras que la Máquina de perder ante Tijuana. Obviamente para este clásico joven hay un amplio favorito y es el equipo de América. Sin duda el momento que está viviendo las Águilas es muy superior al de Cruz Azul, se están enrachando con resultados positivos y poco a poco han ido escalando posiciones en la tabla general, cosa totalmente contraria a lo que le está pasando a Cruz Azul. Empezaron bien el torneo, digamos en términos generales, sin embargo poco a poco han ido descendiendo y ya están prácticamente en los últimos lugares de la tabla. Los refuerzos son tema importante ya que apenas están llegando, apenas se están adaptando. Obviamente le falta mucho por mejorar y creo que le va a llevar un buen tiempo a Cruz Azul al menos en pensar en ser un equipo competitivo. Las Águilas del América, lo repito, están mejorando y sobre todo el punto clave están enrachados, así que creo que son favoritos para este partido.
Vamos a ver si Jonathan Rodríguez juega y le anota a su ex equipo. Yo creo que va a ganar América. FC Juárez contra Mazatlán. El equipo de Juárez viene de ganarle al Atlas, mientras que Mazatlán de empatar contra Querétaro. Si nos basamos en posición y puntos, quizá el favorito es el visitante. Sin embargo, por lo mostrado a media semana, creo que el equipo de Juárez podría dar una sorpresa para este partido. Me parece que la victoria ante Atlas le va a ayudar mucho en lo anímico a este equipo, quien llevaba varias jornadas sin poder ganar. Así que para este juego yo me voy por el equipo local. Gana FC Juárez. Pumas contra Santos. Para el momento en que grabo este video, estos dos equipos aún no juegan su partido de la jornada 9, así que dependerá mucho de ese resultado para poder pronosticar. Sin embargo, por el momento que viven en general en la temporada, me parece que el equipo de Pumas tendría alguna posibilidad de dar alguna sorpresa, ya que van a jugar el domingo al mediodía. También es importante mencionar que a Santos no le va muy bien de visitante. Sin embargo, esperemos que este partido nos regale un buen espectáculo, ya que los partidos al mediodía la verdad es que nos han quedado a deber, sobre todo en Ciudad Universitaria. Yo creo que este juego termina empatado. Atlético San Luis contra Toluca. El equipo potosino aún no juega su partido de la jornada 9 cuando estoy grabando este video, mientras que Toluca viene de empatar contra Monterrey. En este juego yo veo muy favorito al equipo visitante, no solo por ser líder general, sino porque ha jugado bastante bien y está enrachado con resultados positivos tanto de local como de visitante. Mientras que todo lo contrario para San Luis, no ha podido ganar como local en este torneo, suma empates y derrotas, así que creo que le va a costar mucho darle alguna sorpresa al Toluca. Para mí, gana Toluca. Por último, Pachuca contra León. El equipo del Pachuca viene de perder ante América, mientras que León aún no juega su partido de la jornada 9 cuando grabo este video. Quizá en otros torneos, en otros momentos, este partido sería pues bastante llamativo, espectacular. Sin embargo, por el momento que viven los dos equipos, creo que no va a dar mucho de qué hablar. Sabemos que el equipo de León está pasando por una muy mala racha, tanto de local como de visitante. Sin embargo, Pachuca no está pues para nada en su mejor momento. Es cierto que por ahí rescató algún triunfo, sin embargo la goleada a media semana ante las Águilas les puede pesar bastante a este equipo. Vamos a ver obviamente también el desempeño y ojalá que puedan mejorar tanto Pachuca como León. Yo creo que por jugar en el Estadio Hidalgo, este partido lo gana Pachuca. Estos fueron mis pronósticos para la jornada 10 de la Liga MX, torneo Apertura 2022. Rápidamente les comento que debido a que aún no se termina de jugar la jornada 9, en esta ocasión no voy a anunciar a los ganadores, lo haré hasta el siguiente video de predicciones. Sin embargo, recuerden que pueden seguir participando en este video con sus pronósticos de la jornada 10. Simplemente tienen que dejar en los comentarios sus pronósticos para 8 de los 9 partidos de esta jornada. Hay un partido que no es tomado en cuenta, para saber cuál es, tienen que ver el video completo. Ponen sus 8 pronósticos más el total de goles de manera opcional y de manera obligatoria incluir el hashtag DaniFoot. Con eso ya estarán participando por alguno de los premios, que son 100 pesos en efectivo o una tarjeta de regalo solamente para miembros del canal. Para poder participar y tener muchas más posibilidades de ganar, siendo miembros del canal, toquen el botón que dice unirse en la parte de abajo de su pantalla. Desde 9 pesos al mes tendrán acceso a beneficios exclusivos, dos de ellos importantes como lo son ganar a partir de 6 aciertos, el partido doble que tienen todos los suscriptores y además un partido triple. Con eso ya estarían asegurando prácticamente 5 aciertos atinándole a esos dos juegos, así que en verdad les conviene bastante, ya que como se han dado cuenta en las últimas jornadas, los ganadores suelen ser más miembros del canal por tener este beneficio y solamente por 9 pesos al mes. Ojalá que puedan apoyarme de esta forma, ya que es una mejor forma de apoyar al canal para seguir creando contenido. También recuerden que su comentario no tiene que estar editado, lo tienen que publicar antes de que empiecen los partidos. Sin embargo, para esta jornada, debido a que el partido del viernes no será tomado en cuenta, tienen posibilidad todavía de participar hasta el sábado. Ahí ya les acabo de dar un spoiler de qué partido pues no tienen que pronosticar, sin embargo no hay ningún problema, hay más posibilidades para ustedes. Recuerden también que tienen que especificar los empates, es decir, si creen que habrá algún empate, tienen que poner el partido más la palabra empate. Si no lo ponen, no participan.
Me pueden seguir también en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. No olviden darle like a este video, suscribirse a este canal si aún no lo están y activar la campanita de notificaciones. Por su atención, muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz se escribe con F, de fútbol.